lo que estamos viviendo es una sesión profesional, es un proceso editorial. Estamos ayudando a documentar situaciones de interés en la producción de arquitectura, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de un modo en el que por debajo fluye una preocupación, un interés de una cuestión que es aquello que se llama en algunos foros regeneración urbana y en otros foros directamente generación urbana, ¿no? La razón de las últimas sesiones que hemos convocado en Scalae, en Donosti, en La Coruña, en Barcelona y ahora en Sevilla, conecta con esta cuestión. Regeneración urbana, urbana, ¿en qué sentido? Claro, hemos intentado como proponer, a documentar y a comentar sobre ello situaciones en las que es muy difícil hablar de edificio. Quizás más cómodo ya hablar de sistema urbano, ¿no? De algo que, una situación arquitectónica que trasciende parcela, viario, para entrarse en una discusión de clara permeabilidad respecto del propio paisaje, una situación en la que la voluntad de aquello va mucho más allá de simplemente ser habitable, sino además participar en lo que es la generación de vida en una zona de la ciudad. Y por lo tanto, en esta discusión incluso moderna de, bueno, y los recursos que lo promueven y que lo permiten son solo públicos, hay también una participación intermedia, privada, ¿cómo es esto, no? Recientemente, de hecho, tenía ocasión de discutir estas cuestiones con gente del Instituto Urbanístico de Nápoles, la Universidad Federico II, que me ofrecían como definiciones, ¿no? Para no confundir el viejo concepto de rehabilitación, que al final es de edificación, con este de generación o regeneración, que es bastante más amplia en cierto sentido, ¿no? Y es tan así, tan italiano, que ya lo tiene incluso normativizado. Ya sabéis que en Italia enseguida todo se convierte en una norma, es una norma, ¿no? Entonces, en su norma aluden a los parámetros que tienen que ver con la regeneración urbana y hay una argumentación. En su definición legal, el término que termina identificando la voluntad de aquello hacen alusión a la economía, hacen alusión a los mecanismos sociales y de regeneración social, o sea, no solamente física, pero aluden a un término como comprobante de que aquello es activo, que es la idea de calidad. Lo que yo pienso es que la calidad nos va a matar al final, porque los parámetros de calidad se evalúan por sistemas que son muy próximos a lo que conocemos como project management, checklist, situación cumplida, ¿no? Calidad es un término confuso cuando te refieres sobre todo a lo que acaba siendo materia o acaba siendo vida. Mi propuesta, y yo creo que es lo que es común a lo que esta tarde vamos a compartir, mi propuesta es que la palabra calidad en estos casos y en estas leyes debería dejarse de lado y utilizar más palabras como carácter, que es un término que se entiende mejor y que tiene que ver con, si miráis el diccionario, carácter etimológicamente en realidad alude a una condición material, es lo esculpido, es lo que tiene forma, curiosamente. O sea, no es el rostro la máscara, esto que aprendimos de pequeños, ¿no? Carácter es la máscara griega, no, es lo esculpido, tiene forma, tiene permeabilidad. Creo que carácter es una palabra más generosa y creo que la gente la entiende mejor. Ah, este lugar tiene carácter. Claro, ya no separa viario, edificación, ya es mucho más permeable. Habla ya de por qué merece la pena vivir y estar aquí, creo, carácter. Creo que calidad es mucho más confuso. Es un término, como digo, en exceso de checklist. De hecho, la universidad hoy, por ejemplo, sufre mucho de esta cuestión de la calidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todo esto. Podréis ver en la red como cápsulas de las intervenciones explicadas de cada una de los sistemas arquitectónicos que vamos a conocer. Scalae, para quien no tenga el hábito o la costumbre de consultar un poco la producción editorial, es una mecánica de activismo editorial que nació ya hace casi 25 años en conversaciones con compañeros profesionales, en una preocupación por desvelar quizá en aquel momento la conexión entre lo personal y lo profesional, pero que poco a poco ha ido evolucionando a esta voluntad de identificar los elementos de oficio. ¿Cómo explico lo que es el oficio de arquitecto, ¿no? Y qué mejor precisamente con el resultado directo, con la obra materializada, ¿no? Scalae, afortunadamente, es un sistema de trabajo mixto a universidad,
industria, personas, profesionales, ¿no? Es un equipo cómplice en el que ya desde hace tiempo están implicadas personas como Ferran Figuerola, de Cricursa, o Pep Cosidó, de LAMP, Birgit Zollner, de GECE, Vicente Cosentino, de Cosentino, Marta Ferrer, Sandra Sancho, de Figueras, Jorge García, de Janssen, o Vandalux, con José Luis Ruiz de Valdivia, ¿no? Es un equipo humano, con rostro, con carácter, en el que la idea es que entre todos vamos intentando ver dónde es interesante que se produzca las situaciones como la de hoy, ¿no? Y es lo que marca esta tournée, que antaño tuvo una derivada cuando la pandemia, que le llamamos Tardes de Acentos y Gatos, lo tenéis en la red, que también tiene su episodio sevillano. Los que explicaban eran María González y Juanjo López de la Cruz, que les pusimos una trampa, porque pusimos un capítulo, si os acordáis, que decíamos no digas piel, con la intención de que no explicasen elementos externos, sino que se esforzasen en razonar otra vez esa permeabilidad, ese cruce, esos sistemas, ¿no? Pero lo que vemos también de común en estos trabajos es, efectivamente, esta no voluntad de ser edificio, esta voluntad de disolver límites, pero como síntoma del tiempo presente, en realidad, mucho más que de la voluntad de ser moderno o cualquier otro tipo de consideración. De nuevo, carácter, y el carácter del tiempo presente. ¿Cómo es la arquitectura en nuestro tiempo? Hoy hemos visto, estamos viendo, tres situaciones de arquitecturas de nuestro tiempo, del tiempo presente. Gracias, pero hay que dar las gracias. O sea, estamos hoy aquí gracias también a este privilegio que se nos concede a todo el equipo de Scalae, ¿no? Al Consejo Editorial, esta maravilla de contar con, siempre con el Colegio de Arquitectos, en este caso de Sevilla, Nuria, con la Escuela de Arquitectura, en este caso de Sevilla, está con nosotros Ramón, y con el Ayuntamiento de la ciudad, el ICAS, que, bueno, entre todos se ha construido esta situación. Y de eso realmente hay que estar muy agradecido, porque es realmente un privilegio contar con todos vosotros y estar aquí, ¿no? Os comento también, porque siempre lo preguntan, ¿por qué estáis sentados así? Pues porque no sois público. Sois compañeros que estáis viendo un poco el gesto de quienes están delante, y por lo tanto todas las personas que están en la sala sois actores de esta misma situación. Recordad, lo recordaréis, la levantada de cejas de ella cuando Suso estaba explicando el tiempo, la atmósfera en Galicia, ¿no? Un gesto que tú veías, ¿no? Y entonces también se te ha levantado la ceja, no sé si te has dado cuenta. Esto es bonito, esto ocurre entre vosotros, ¿no? Vamos al panel crítico, que seguramente es para lo que nos hemos situado. Vamos a tener, ¿os acordáis de la canción? A galopar. Toca a galopar. Arrancando con Ramón Pico. Hoy, bueno, yo estoy aquí en condición de director de la Escuela de Sevilla, y lo que se me pedía era intentar relacionar estas experiencias que se han contado aquí, porque más que obras, lo que hay detrás son experiencias, con los procesos de formación actuales, ¿no? en las escuelas de arquitectura. Desde esa posición, bueno, yo creo que los tres proyectos son tremendamente interesantes, y efectivamente Félix los ha contado muy bien, comparten esa voluntad que tenemos todos hoy de que la arquitectura construya la ciudad y lo haga de la forma más abierta posible, y eso es algo que tenemos que felicitar a los tres compañeros que han estado aquí exponiendo, cuatro en este caso, porque lo han conseguido, efectivamente. Pero más allá de esto, hoy hay como dos palabras que han estado continuamente remachándose aquí, que serían una oficio y la otra calidad, ¿no? Y enlazando con esas dos palabras que tú has usado, pero también han usado los ponentes, precisamente desde las escuelas de arquitectura, lo que tenemos o lo que vive nuestra universidad española es una enfermedad de calidad, ¿no? Tú lo has citado también al principio, una calidad malentendida en la que precisamente lo que se echa en falta es ese oficio que aquí tanto sobra, ¿no? En estas exposiciones, por suerte, ¿no? Con lo cual, eso es una enfermedad de la Universidad Española, insisto, en la que las escuelas de arquitectura, yo creo que estamos haciendo un frente común por intentar amortiguar, al menos, y si no, resolver esta cuestión. Y aquí necesitamos cómplices en los colegios, en los compañeros que están fuera, en la calle, que están dentro, en las escuelas,
Y por ahí van a ir un poco orientadas mis preguntas, ¿no? Y empiezo por el final. Voy a intentar sintetizar, ¿vale? Por los últimos que han presentado, que serían Pepe y Sara. En este caso, empiezo por ellos porque son los más cercanos, ¿no? Son de la escuela, pertenecen al ámbito docente y además de la escuela de Sevilla. En este caso, bueno, su obra, hoy aquí en Contador Learning, pero todos conocemos la obra de Pepe y Sara, es suficientemente conocida y se caracteriza precisamente por esa necesidad, esa obligación de investigar continuamente, ¿no? La investigación como una componente imprescindible de cualquier proyecto de arquitectura. Una investigación que además está en absoluto contacto con la realidad cotidiana, con la realidad profesional y con las cosas que pasan en los concursos y que por tanto tiene que atender a cómo se reformulan los programas, a cómo se reformulan los sistemas, etc. Ese contacto es absolutamente necesario y ese fomento de la investigación, pero por desgracia, como digo, quizá hoy el sustrato universitario no lo valora tanto. Yo les preguntaría a ellos que ahora que podemos estar en un proceso de revisiones de planes de estudio que comienzan a ser ya antiguos, ¿cuáles serían? Esto daría, por supuesto, para una sesión como esta y más, ¿no? Estar una tarde, pero de manera muy breve y en pocas palabras, ¿cuál sería la clave en la que habría que incidir en trabajar para que estos planes de estudio que tenemos que reformular no pierdan esta conexión entre la realidad profesional, el oficio y la formación? Siempre que se enseña arquitectura, pues tendemos a esa faceta luminosa, ¿no?, de nuestro trabajo, de la obra terminada, ¿no?, generalmente deshabitada, ¿eh? Y que realmente tenemos un montón más de fotos en nuestros estudios de esos procesos de obra, ¿verdad?, en los cuales además pensamos que hay una gran capacidad creativa, ¿no? Es decir, que son momentos en los que, aunque no estemos ante un tablero, sí somos capaces de tomar decisiones, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que hemos podido vivir un poco esa sensación creativa del proceso de obra en vuestras explicaciones. Yo creo que se ha podido palpar, ¿no?, incluso desde las propias fotografías, ¿no?, que se sacan de la obra, ¿no?, cuando las realizáis, las visitáis. Y pues os quería insistir un poquito en que nos hablaseis de algún momento en el que se produce ese momento creativo en las obras que habéis contado, ¿no? Y un momento creativo, y las fotos insisten también en lo mismo, que inevitablemente parece que tiene que ver con el diálogo, ¿no? Es decir, tiene que ver con el hecho de estar trabajando junto con otras personas, ¿no? Un diálogo que puede también ser una bronca, ¿no? Es decir, incluyamos bronca como parte del diálogo, ¿no? Entonces, pues me gustaría que no sé, que si queréis o podéis, pues desarrollarais algo en ese sentido. Muy bien, clave y diálogo. Hombre, yo creo que efectivamente una de las claves, o sea, teniendo esa perspectiva, ¿no?, desde la profesión y desde la docencia, efectivamente lo importante es entender esta docencia como un trabajo también, como una posibilidad de integración de conocimiento, ¿no?, de intentar. Al final la obra es un proceso interdisciplinar, evidentemente, y también, no sé, yo me imagino como el esquema ideal para poder transmitir el conocimiento que hemos podido adquirir durante el proceso de obra, proyecto de ejecución y proceso de obra, pienso, tendría que traer mi equipo con el que hemos trabajado un proyecto en concreto, desde el concurso al básico, ejecución y obra. El equipo, estoy hablando del que el arquitecto que calcula estructuras, del arquitecto que calcula instalaciones, del arquitecto, no ingeniero, y arquitecto, porque no se puede perder esa especificidad que tenemos en España, que en Francia ya la perdieron, o sea, o nunca existió. O sea, y que el ingeniero está por encima, que a veces no, tienes que enfrentarte para poder discutir temas tú a tú y después. En definitiva, hay que fomentar ese conocimiento del cálculo de estructura e instalaciones de los arquitectos en España, y por eso creo que una fórmula sería, con este equipo, que a lo mejor no se puede tener profesional, o sí, ¿no?, porque existiera una asignatura nueva que se llamase Cátedra de Proyectos y Obra, en el que tienes todo tu equipo,
y ahora contarle a los estudiantes todo el proceso de ese mismo proyecto, cómo se abordó la estructura, cómo se calculó esa estructura, cómo se abordó las instalaciones, cómo se calcularon de coherencia con el proyecto, cómo se llevó la obra, que esa obra, si está en construcción, se pudiera visitar con esos estudiantes y a la vez a lo mejor ellos estarían haciendo en paralelos con un equipo de estudiantes, el cual uno esté más habilitado para las estructuras, otro para las instalaciones, intentar hacer como ese trabajo en equipo, mientras nosotros le contamos en equipo nuestra experiencia desde el inicio hasta el final. Eso sería como traer el estudio al aula, ¿no? O el aula al estudio. Eso sería como mi figura ideal de docencia de todo este bagaje hacia la escuela de arquitectura. No sé si será posible. Es una buena clave, ¿no? Que de hecho casi la pregunta de Miguel Ángel de la Cova anticipaba, pidiendo diálogo, ¿no? De alguna manera. Pepe, ¿quieres decir? Bueno, son dos preguntas, ¿no? Entonces, a ver, es un poco ordenado. No, las cosas están cambiando, ¿no? O sea, esa maravillosa canción de Bob Dylan, ¿no? Y fíjate que tiene años, ¿no? Pero siguen cambiando y siguen cambiando. Yo no soy muy pesimista sobre este tema del plan de estudio, de un poco de lo que ahora mismo se esté haciendo como docencia. Yo lo que creo que lo primero, que los estudiantes son los que están cambiando muchísimo, ¿no? Yo me siento como detrás de ellos como continuamente, ¿no? No llego, conocen de otra manera, llegan a las cosas mucho más rápido, tienen demasiada información, no lo adquieren, ¿no? Yo creo que, pero sin embargo, siempre hay que buscar como ese punto que tiene los procesos, ¿no? Y nosotros tocamos, nosotros digo todos, ¿no? Los arquitectos y arquitectas tocan como ese punto creativo de trabajar con condiciones. Esas son las condiciones y esa es la brújula, ¿no? Dice, ¿cuáles son las condiciones de ahora? ¿Con qué trabajan, no? Dice, pues mira, saben, tienen una información tan brutal que realmente el problema es como digerir nosotros como profesores para llegar un poco a entender cómo se puede reconducir todo aquello, ¿no? Porque lo conocemos, ¿no? Pero ello, el problema es que llegan a las cosas sin conocerlas, ¿no? Nosotros llegamos a Guggenheim o esta dirección de Frank Lloyd Wright ahí diciendo, bueno, pues esta foto no la conocía, ¡ostras! Y ellos lo ven sencillamente como, ¿cómo lo ven? Dicen, ¡ostras, un señor con un palo, mal asunto, ¿no? Con un bastón, mal asunto, ¿no? Entonces, realmente, vamos a ver, vamos a quitarle un poco de épica, ¿no? Vamos a quitarle un poco de historia, ¿no? Y vamos a un poco a meterle mucho de presente, ¿no? Yo no sé si de futuro. Entonces vamos a entenderlos, ¿no? Tienen una potencialidad brutal. Lo cual no significa que haya problemas, ¿no? Los problemas están en los profesores. Es decir, y ahí viene un poco el tema de la estructura, ¿no? Docente ahora mismo de las escuelas de arquitectura. Francia perdió los ingenieros, ahora nosotros ya empezamos a discutir, ¿no? Francia perdió los ingenieros, pero realmente ganaron otra, o no han perdido una cosa importante que en España, por ejemplo, las escuelas de arquitectura han perdido, ¿no? Este problema de la indexación, de la acreditación, etcétera. La mayoría de los profesores piensan en acreditarse y cómo subir el sueldo y tener su puesto fijo. Eso no puede ser un profesor, al menos de proyectos, ¿no? Que yo entienda. Y, por supuesto, menos de construcción, ¿no? Es decir, por tanto, esta cosa, vosotros los que no estáis metidos en la docencia, suena chino. Esto es uno de los problemas. Ahora mismo la universidad está absolutamente fuera de juego. La escuela de arquitectura está empezando a no servir. Pero no por un problema de más créditos, menos créditos, el plan de estudios, sencillamente, primero, porque no entendemos qué pasa con los tiempos. Y, en segundo lugar, el problema es el perfil del profesorado, las exigencias de la universidad para que forme parte de una plantilla más o menos estable, ¿no? Te están metiendo en una dinámica donde ya no concursas, por tanto, no tienes por qué estudiar, por tanto, no tienes que mejorarte, únicamente vas a producir, pues eso, ¿no? Artículos indexados, a ver si tienes créditos y saca la plaza. Luego, el tema de la dirección de obras. Evidentemente, siempre hay un momento pintoresco, ¿no? En las obras, y eso lo contaba muy bien Miralles, ¿no? Dice, el momento más bonito de una obra, decía, es cuando está en estructura, pero, y decía acto seguido, ¿no? Decía, porque realmente nada está cerrado, todo está por averiguar, ¿no? Y una persona que dibujara tanto como Miralles una obra no lo ha habido nunca. Es decir, el detalle de aquí, de allá, una obra siempre es un proceso abierto, pero no nos engañemos. Una obra es también como un documento jurídico. Tú no puedes cambiar. No puedes cambiar. Y no puedes cambiar de una cosa muy simple, que es el dinero. Por tanto, la lías, ¿no? Si las cosas se dilatan, se complican y tal. Por tanto, ahora yo pienso que una cosa y otra, este problema de los docentes,
la gran inercia de cambio que tienen los estudiantes y que nos están obligando, todo es como un cúmulo de cosas, ¿no? Y hay que ponerla encima de la mesa, tanto para esto, enseñar como para proyectar, ¿no? Yo le contaba a Félix, esto es un poquito spoiler, ¿no? Yo tengo que felicitar a los que habéis hecho las preguntas, porque si las junto todas, encuentro todos los temas de los que yo pienso que hay que hablar, ¿no? Yo estoy convencido que estamos viviendo un momento donde la profesión como tal en España se la está jugando, está pasando a ser, no se sabe muy bien qué, pero en el sentido de que puede ser otra cosa, ¿eh? Yo ahora oí a Pepe sobre Enric Miralles y ese momento fascinante en el que fuimos educados, lo vivimos, ¿no? De la obra que te habla, lo abierto, etcétera, y lo estoy cruzando con posiciones muy habituales donde se sostiene que el arquitecto proyectista no debiera ser nunca el arquitecto director de obra. ¿Por qué? Analicemos quién está diciendo eso y en función de qué intereses está diciendo eso. Pepe ahora estaba comentando, el proyecto es un documento administrativo, un documento ya jurídico, un documento contractual, cerrado y reglado, que tú no eres quien para cambiar. Yo un día cambié una fachada sin consultar al cliente institucional y me advirtieron que podía ser demandado por un montón de motivos. Una vez que me los pusieron yo me quedé horrorizado y dije nunca más, nunca más cambiaré nada, ¿no? Entonces son circunstancias que están haciendo que nuestra profesión sea otra. Yo recuerdo, esto es todo muy personal, yo siempre hablo muy personal, ¿no? Yo un día leí una entrevista con Sejima y Nishizawa y decía Nishizawa, cuando fuimos a ver la obra, su Learning Center, nos quedamos asombrados. ¿Qué capacidad los suizos, cómo lo habían hecho? Y yo interpreté, o sea, que este tío no fue. Se dio dos paseos y fue a decir, son unos fenómenos estos suizos, ¿no? Y dije, joder, pero si yo pensaba que os levantabais como yo en registros, tomaba un café y me iba a dialogar con los canteros y a ver qué pasaba en cada pozo, en cada muro, en cada cosa, y las piedras llegaron a tener nombre, ¿no? Y dice, bueno, son circunstancias que yo están cambiando, lo cual hay que juntarlo con las escalas. Hablando de las escalas y recogiendo tu intervención, que yo creo súper pertinente, me has recordado un momento donde me sentí absolutamente desubicado y consiste, yo hago desde hace unos años, ya cumplimos 10, mi segundo semestre en quinto con dos universidades chinas. Entonces, la verdad es que lo vivo fascinado por todo lo que ocurre, porque siempre es distinto. De hecho, creo que les he visto evolucionar muchísimo. Ellos están evolucionando quizá más rápido que nosotros, en muchísimos sentidos, ¿no? Por ejemplo, fue la primera vez que yo vi que se puede diseñar un edificio sin saber para qué es. Y digo, pero yo sé cómo lo hacéis. Ah, es que hay que hacer un edificio de 60.000 metros cuadrados en tres niveles flexibles y homogéneos para... Ya decidirán para qué. Claro, yo con mi formación no lo entiendo. No sé cómo... Puedo decir, no sabía cómo se podía hacer. Ahora creo que ya sé hacerlo, ¿no? Porque a todo entrenas y todo lo es. Bueno, el caso es que estábamos en la mesa con el equipo de dirección de La Coruña y tal, y se estaba hablando de los intereses entre la formación española, la formación china. ¿Qué tenían ellos de interesante para nosotros? ¿Qué teníamos nosotros de interesantes para ellos, para cruzar los arquitectos del futuro, ¿no? Y yo en un determinado momento hablé de precisamente formar arquitectos para el futuro, para dar un servicio a la sociedad, para dar respuestas, ¿no? Y me debió salir la intervención muy profesional porque el antiguo director de la escuela me dice, Suso, joder, aquí estamos en un ambiente académico, estamos hablando de los intereses de una escuela de arquitectura. La profesión está fuera. Claro, yo me quedé desorientado y casi avergonzado y dije, joder, estoy perdido, yo no tenía que haber hablado aquí así, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que
estás diciendo. O sea, digamos, empieza a haber mundos con intereses muy distintos, claramente muy distintos. La paradoja, que realmente yo creo que no deberían ser distintos porque estamos formando la gente que va realmente a construir el futuro. Los intereses propiamente académicos a lo mejor no deberían ser los que dictaminan el contenido, la formación, los esquemas de la formación, etcétera. Yo creo que ahora mismo empieza a ser un poquito así, ¿no? Pero todo cambia, Pepe. Quizá en ese sentido es interesante también como pulsar qué es lo que piensa la gente que puede esperar de un arquitecto o de un arquitecto, ¿no? Yo creo que eso también es una buena pista para saber de qué manera respira el tiempo presente, ¿no? Y en esto de las claves, no hay que olvidar que hace poco asistí a la presentación de curso de los capitanes de Marina Mercante. Me llamó la atención porque explicaron que ser capitán de la Marina Mercante o capitana, de repente el decano dijo, es como ser un arquitecto. Y anda. Y explicaba, claro, el tema es que estás en alta mar, no hay ciudad, no hay nada alrededor, o sabes tú cómo resolver cualquier situación que se produzca o vas mal. O sea, y casi leía el Vitruvio. Decía, tienes que saber incluso curar a uno que se te ha hecho daño y, por supuesto, reparar una pieza del motor y, por supuesto, dirigir la nave, ¿no? Y acabo con una palabra, que era responsabilidad. Yo creo que hay una clave importante, la cultura de la responsabilidad y del equipo, como habéis dicho, ¿no? Pero eso, hasta que no entren las prácticas en la cultura de la formación, lo tenemos mal. Los capitanes de Marina Mercante hacen una carrera como la nuestra, pero luego están 5 años más navegando. ¿Cuál es la equivalencia de navegar en la formación de oficio? ¿Cómo se resuelve eso? ¿No? ¿Dónde está esa práctica, Nacho? Bueno, yo, a ver, sobre la pregunta de Ramón, y bueno, desde mi posición de no docente, que creo que soy el único del grupo que no lo soy, lo expresaré esto desde una discreta distancia, ¿no? Por supuesto. Yo creo que de todas formas pienso una cosa, que afortunadamente la magia que tiene la transmisión del conocimiento es que se puede producir de muchas formas, ¿no? Está lógicamente la palabra, ¿no? La palabra transmitida en la propia escuela, la palabra escrita, pero vienen después como otras capas, ¿no? Que son, creo, como muy poderosas, que vienen de otros tiempos que a mí me resultan que, no sé, como noto que como que se van perdiendo, ¿no? Esa transmisión que hubo siempre del maestro, ¿no? Del maestro al discípulo, que yo creo que que estaba más relacionada casi con los despachos, ¿no? No tanto en la universidad, y creo que es una cosa valiosísima, ¿no? Que también se va perdiendo y es un conocimiento que, no lo sé, a no ser que me digáis lo contrario, creo que es difícil también de transmitir desde la propia escuela, ¿no? Y luego, por supuesto, el conocimiento que da, la transmisión del conocimiento que da una obra construida, sea lo que, vamos, una obra, sea una obra artística construida o lo que sea. Yo creo que no hay nada más, digamos, sólido en un conocimiento que transmitirlo a través de algo real, ¿no? Real, contado, escuchado o incluso visitado. ¿Cómo se puede eso, digamos, maclar dentro de un sistema que yo no conozco bien, ¿no? Lo veo desde fuera, pues no lo sé. Pero realmente, bueno, creo que en el fondo, en esa magia de poder mezclar esa manera de que te llegue el conocimiento de tantas formas, pues sería quizá un camino para completarse de una forma que a lo mejor, pues no sé, cada vez sentimos más incompleta, ¿no? Y bueno, eso en relación a lo que tú comentas, ¿no? Y luego lo que ha introducido Miguel Ángel, pues bueno, me ha encantado la colección porque, vamos, reconozco que sería una colección que me habría encantado hacer, ¿no? Una de esas imágenes de realmente lo que, la distancia que yo también siento entre lo que pasa en la realidad y lo que enseñamos que pasa, ¿no? Yo creo que eso nos pasa en las obras, en esto que tú has enseñado ahora, en lo que hemos enseñado nosotros hoy. Y también en lo que contamos, ¿no? Yo creo que ahí yo noto, siento una distancia muy grande entre lo que contamos, ¿no? Y entre lo que decimos y lo que decimos que hacemos,
que yo creo que en el fondo no nos hace bien, o sea, no termina en el fondo de ser un canal de comunicación constructivo ni entre los profesionales, ni por supuesto entre la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que, yo creo que seguramente las experiencias que tú has contado serán muy comunes entre nosotros, los profesionales, estamos cada día en obra encontrándonos con retos de solucionar cosas complejas, ¿no? Y seguramente no hay nada que no se nos haya presentado a todos, pero creo que, o al menos yo echo de menos como ese discurso de no contar tanto como una realidad o un discurso que a veces parece como muy lineal, ¿no? Que vamos de A a B, de B a C, de C a D, y parece que todas las decisiones son acertadas, correctas, lineales, y que hemos llegado de la idea del croquis al proyecto sin pasar ningún problema, ¿no? Cuando yo creo que la realidad que debemos transmitir, incluso entre nosotros y por supuesto a los alumnos, es que los procesos están llenos de dudas, de miedos, de inseguridades, de errores. Yo podría perfectamente haber contado la obra nuestra hoy como una obra llena de pequeños errores, pero abrigada por seguramente dos o tres decisiones acertadas, ¿no? Pero realmente hay más errores y hay más dudas y hay más inseguridades, ¿no? Y yo creo que es un mensaje que conviene ir extendiendo poco a poco, ¿no? Porque si no, yo cada vez siento una distancia más grande entre lo que realmente pasa y lo que contamos, ¿no? Podrías hacer una tesis sobre la teoría del tropezar, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver la tanda siguiente de preguntas en concurso. Me gustaría hacer una reflexión sobre la conexión que la arquitectura puede realizar con lo social, pero en un sentido quizás más permeable, más de trasfondo, más de una posición que se mantiene en la manera de abordar casi la ideología del proyecto. En los momentos quizás más intensos de muchas de estas obras que hemos visto, aparece la solución a grandes como retos a través de gestos mínimos, ajustes muy delicados. Vemos como, por ejemplo, el desplome de una fachada acaba cometiéndose con esos recortes en el alzado, como dos plantas, dos alturas acaban felizmente encontrándose en un punto, como una ciudad o un bulevar se pliega dentro de un edificio y el punto de encuentro es absolutamente ambiguo entre el interior y el exterior. Y me pregunto, y me venía a la mente con esta pregunta, un pasaje famoso de Walter Benjamin, donde hablaba sobre el paraíso deseado, ¿no? Decía, aquello a lo que aspiramos. Benjamin, porque es un pasaje que tiene que ver con esta idea casi de ajuste, ¿no? Y Benjamin le preguntaba a un rabino sobre cómo sería ese paraíso, ¿no? Y este le decía, pues en realidad, seguramente no debe de ser algo muy diferente al mundo en el que vivimos ahora. La diferencia es que habría una pequeña dislocación, un pequeño giro, un desplazamiento que haría que todo encajara definitivamente. Y uno tiene la tentación de pensar que quizás sea ese el verdadero papel de la arquitectura, esa articulación del mundo que compartimos, que está lleno de experiencias, de deseos, de fragmentos materiales, de, digamos, representaciones que no son solamente simbólicas, sino que son muy vividas, que son relacionadas con lo corpóreo, con lo material, con la vivencia. Y quizá eso es lo que tengamos que hacer como arquitecto, pero la pregunta venía también a considerar lo siguiente. ¿No tendríamos también que pedirle a la arquitectura no solo eso, sino que fuera capaz también de plantear sus propias ficciones, de ser capaz de crear su propia imaginación? Y que quizá eso sea también aquello que podemos trasladar a la sociedad y sobre todo a la sociedad por venir, como quizá lo más precioso que podemos hacer también como arquitectos. Imaginarios. Nuria, completamos el ciclo con tu observación. Tengo, por mi experiencia profesional, me siento muy, muy cercano a ellos en el tema de rehabilitación, he estado viendo sus proyectos, me parecen un logro los dos, porque desde el colegio, que lo que quiero coger es datos útiles para poder que el colegio sirva de verdad al arquitecto, yo lo que pido a nuestros compañeros de la administración, que no todos, que hay alguna aquí presente, pero que sean nuestros aliados. Y cuando hay que defender un proyecto que lo merece, hay que ser
hay que pasarse las normas a cierto lado, hay que ser más flexibles, porque estamos viendo estos resultados. Yo, por ejemplo, veía el de Irisarri en Vigo, yo creo que en Sevilla es imposible. 5 viviendas protegidas y el parcelario no se mantiene perfectamente. Entonces veo que hay que ser capaz. Eso lo pido porque somos compañeros y somos colegas. Entonces, que creo que sería muy interesante, ¿no? Que hay momentos, hay proyectos que los merecen o simplemente lo necesitan y que tenemos que estar todos juntos ahí. Entonces, a mí de verdad que me parece milagroso vuestro trabajo el conseguir esos proyectos en esas circunstancias, donde sé que es difícil el diálogo, es difícil que te entienda. Tú has hecho un edificio, bueno, pues has intervenido de una manera con un edificio nuevo, en un elemento. Me parece que está muy bien, que el resultado lo está contando, pero la gente no lo ve en el resultado, hay que convencer antes. Esto es un proceso difícil. Y eso era un poco que contaran, que ellos están. Porque respecto al plan de estudio que habéis estado hablando de los alumnos, yo creo que ahí, vamos a ver, voy a hacer práctica y voy a hacer lo mismo. Voy a tener la visión, ¿vale? Los arquitectos podemos perder muchas atribuciones si no tenemos un plan de estudio que nos respalde. Vamos a ser prácticos. Entonces, tenemos que ser muy potentes en defender eso, para poder defender luego la arquitectura que queramos, pero hay que ser muy prácticos. Si el tema patrimonial es optativo en la escuela, perdemos esa atribución. Sí. Si no, de verdad, esto es algo que creo que hay que tomarlo muy en serio, que ahora tenemos una ley de la arquitectura que se está empezando a hacer un reglamento y a ver dónde nos quedamos, y de verdad que tenemos que ser muy estrictos en todo esto. Bueno, Paula, nos falta tu consideración. Toma. Gracias. Como estamos hablando de oficio, mi sensación es que hay un desbordamiento del oficio brutal, o sea, que hace también pensar, y no porque se haya ido a cosas innovadoras o súper disruptivas, sino porque siempre, o sea, hay como una fisura entre la imagen que tenemos de los arquitectos o del oficio, o lo que se entiende cuando hablamos de ello, y la realidad del trabajo, que se refleja de muchas maneras en la cultura, ¿no? Y vuestra propia conversación lo habéis dicho de muchas formas. Se refleja en lo legislativo, en la escuela, en la negociación con otros agentes que están en el proyecto, incluso en la dificultad de contar, ¿no?, esas imágenes de obra que nunca aparecen en las publicaciones. Entonces, hay un concepto que a mí me parece como muy, muy clarificador y me sirve como para hilar la pregunta que yo tenía para vosotros, que lo proponen en el que uno de los textos fundadores de los estudios culturales, Peter Stalibras y Alan White, y ellos hablan como hacen como una especie de mapeado de las tensiones que hay dentro de la cultura en Occidente, cómo se han formado y qué problemas casi invisibles o imperceptibles hay. Entonces, ellos hablan de la diferencia entre el cuerpo clásico clasificador y el cuerpo grotesco mediador. Entonces, para mí, creo que son ejemplos fabulosos, también por la temática que ha elegido Félix, de que estos proyectos son cuerpos grotescos, ¿no? Cuerpos mediadores. ¿Cuál es la diferencia? Pensemos, por ejemplo, un cuerpo clásico es el libro que no incluye fotografías de obra, ¿no? O el legislador, que decía Nuria, que no es flexible cuando encuentra que un proyecto necesita romper las normas para poder ser, ¿no? Entonces, la imagen de la escultura clásica es el cuerpo clásico, es la noción de autor frente a la del equipo, ¿no?, que habla Sara. Entonces, vuestro discurso todo el rato se relaciona con el cuerpo grotesco. ¿Cuál es el cuerpo grotesco? Está perforado, irregular, lleno de edificios, se deforma, es manierista, ¿no? Que Curro lo ha estudiado mucho, para poder negociar con muchas diferentes situaciones. Le gustan los orificios, las performaciones, las múltiples entradas, se desborda, ríe, atiende al cuerpo, a los placeres físicos y corporales. Cuenta historias, ¿no? A mí me parece una de las cosas más difíciles
que puede hacer la arquitectura es a través de los sistemas constructivos o la propia materialidad, sin contar, sin palabras, poder transmitir a una persona que entra en un lugar los valores que tiene el sitio, ¿no? Y estos proyectos lo hacen, ¿no? Incluso reflexiones críticas, ¿no? Frente a un urbanismo de bulevar, crear con el propio edificio lo que allí no existe, ¿no? Un sistema de callecitas y plazas y llevarlo a la sección. Bueno, a mí me parecen como maravillosos todo esto, pero veo como un esfuerzo brutal, porque esto no está recogido muchas veces en las tarifas, en los presupuestos, incluso en la imagen que se tiene de los arquitectos que realicen este tipo de cosas. El cuerpo grotesco, si el clásico es la escultura clásica, ¿no?, el modelo, el cuerpo grotesco sería como el cuentacuentos de la ciudad medieval o un personaje del carnaval, ¿no?, que se enmascara, que se disfraza, que se viste. Habéis hablado de sistemas constructivos que a la vez son textiles, envolventes, cortinas, tiendas, ¿no? Esa identidad múltiple, fluida, que pertenece al cuerpo grotesco, choca brutalmente con la burocracia, los criterios de calidad, y para mí puede resumir un poco ese momento crítico que habéis comentado en que estáis. Y mi pregunta es, creo que ya ha quedado muy claro cómo lidiáis vosotros proyectualmente con esta complejidad, ¿no? De el cuerpo grotesco lo que hace es mediar entre el cuerpo clásico y todo lo que olvida o no puede ver en un momento dado, ¿no? Eso lo habéis contado a nivel proyectual, pero profesionalmente, este desbordamiento de energía, ¿cómo se lleva, ¿no? Porque creo que muchas veces crea una situación de desequilibrio injusta en la profesión. Lo veo muy reflejado en las conversaciones de los jóvenes, ¿no?, que la está fomentando mucho el colegio. Creo que también se vuelve un cuerpo grotesco cuando de repente, que no lo ha hecho nunca antes, abre ese foro, ¿no?, para los jóvenes, por ejemplo. ¿Vosotros pensáis que este esfuerzo ha cambiado, ha conseguido cambiar cosas en la administración, en esa límites o esas vallas que habéis intentado saltar? ¿Tenéis pistas de cómo se podría hacer? ¿Qué estrategias tenéis vosotros dentro del estudio para sobrellevarlo? A lo que planteaba Nuria, quizás sea una parte, no lo sé. Yo solo puedo decir que en nuestro caso hemos tenido suerte. Realmente ha sido un proceso largo. Yo creo que al final hablar de la administración es como hablar también como de una sociedad o hablar de la profesión. La administración es un reflejo de la sociedad y hay, bueno, la administración son personas y realmente hay buenos profesionales o menos buenos profesionales y realmente, pues bueno, el devenir a veces de los trabajos, de los procedimientos, pues son los que son, ¿no? Y es difícil que podemos cambiar algo de forma absoluta. Yo en mi caso, pues solo puedo decir que tuvimos una enorme suerte en general a todos los niveles, o sea, con la gente que trabajó, con la gente de nuestro equipo, la empresa, pero empezando por la gente que gestó y que imaginó que esto se pudiera llevar a cabo, porque realmente atravesar este desierto que hubo de crisis económica, de proyectos, de versiones, de tal, solamente fue posible a través de personas en la administración que imaginaron, hay incluso alguna por aquí, que imaginaron que eso, que cabía una posibilidad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso, no sé si es un milagro, no es un milagro, pero bueno, eso pasa, ¿vale? Y bueno, pues no sé, creo que al final la sociedad cambia, los profesionales cambiamos, la administración cambia, hay leyes, las leyes aparecen nuevas y en el fondo todos vamos evolucionando y yo quiero pensar que el administrador, el técnico, pues está siempre de nuestro lado, en el fondo. Yo nunca he sentido a un compañero que realmente quiera no alinearse con nuestro objetivo, porque yo creo que cuando realmente el fruto que se obtiene es bueno, disfrutan igual, que aprecian la buena arquitectura, o sea que yo creo que no veo temas de voluntades ni de... Eso en cuanto a lo que comenta Nuria, ¿no? Luego, en cuanto a lo que comentaba Paula, bueno, Paula ha comentado con un montón de cosas, ¿no?, que tienen que ver, no sé, con el tiempo, con los excesos, con... Yo, a ver, os digo un poco como lo que me pasa a veces por la cabeza con estas cosas de, bueno, lo contaba Jesús también, ¿no?, esas cosas de los proyectos que no se pueden cambiar, que son, que si cambias algo vas como a...
te detienen y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que evidentemente eso está ahí, tienes un documento, lo tienes que cumplir, el presupuesto, pero yo siento que debe haber como una actitud de rebeldía, ¿no? Y yo la tengo, yo siento como esa rebeldía de decir, bueno, ¿esto es lo que tengo que construir realmente o en este proceso de llevar este documento al final pasan cosas, ¿no? Yo no sé, hay una cosa que siempre me gustó escuchar de Braque, ¿no? Cuando hablaba de la pintura, que decía, bueno, lo bonito de la pintura es que nunca sabes lo que va a pasar, ¿no? Tú empiezas a pintar, pasan cosas y el resultado final es completamente distinto a lo que era al principio, ¿no? Entonces, en ese pasan cosas, a mí me parece mágico, ¿no? Porque, claro, pasa lo que te encuentras en la obra, la solución que tienes que dar y tal. Y bueno, al final, evidentemente, todo, sí, ese tema grotesco, ese exceso, pues yo creo que eso se tiene que negociar personalmente. Yo no creo que sea una cosa de que tengamos que, un poco el colectivo, decidir si merece la pena dedicar mucho o poco, hacerlo más efectivo, menos efectivo, sino que yo creo que es una negociación que tú haces contigo mismo, ¿no? Yo creo que, igual que cuando estás, no sé, escribiendo un artículo, una tesis, un libro o algo, el final, pues no sabes cuánto vas a tardar en tener el final, ¿no? Que corresponde, pues un detalle o una solución, pues lleva pues el tiempo seguramente que lleva y eso es lo tienes que negociar contigo un poco y con los agentes que están a tu alrededor. Y no sé, es un poco... Félix, esto tenía que haber empezado a las 4. No ahora, porque es que están en realidad están todos los temas. Yo casi voy a empezar al revés, voy a empezar por Curro, ¿no? Yo tu intervención la interpreto de otra manera, en esta especie de me vais a ver hoy muy angustiado por el futuro nuestro de lo que somos, ¿no? Porque me gusta lo que soy, creo que es valiosísimo y me daría mucha pena que desapareciera, ¿no? Y creo que puede pasar. Ya hemos visto y hemos aprendido como sociedad que todo puede pasar, ¿no? Entonces yo interpretaba lo de Curro en el sentido de qué es lo específico nuestro, ¿no? Aprovechando tus años, porque imagino que han sido años estudiando la obra de Moneo, ¿no? Y retomando la frase que te sonará mucho de su agradecimiento a ver la vida con los ojos del arquitecto, ¿no? Yo cuando se lo oí, lo pensé mucho, dije, ¿a qué se refiere? ¿Qué está hablando? Es que somos tremendos, hablamos de una manera tan crítica que lo dejamos abierto para que cualquiera lo interprete, ¿no? Y entonces decidí que se estaba refiriendo a algo que creo que no tienen todas las profesiones por su formación, por su entrenamiento, nosotros creo que sí, que es una capacidad de ver el mundo de modo transdisciplinar. Yo creo que lo interdisciplinar se quedó viejo o se quedó para ciertas cosas. Yo entiendo que es una mesa donde se juntan saberes distintos, aportan, pero hay un momento donde las cosas se transforman. Yo cuando veo esta foto de es que no tiene nombre, porque ya no es bulevar, no es atrio, es un espacio, casi el más cómodo es un espacio intermedio entre todas las cosas. Y dice, eso realmente lo hacemos nosotros, porque Hueso 8 ha diseñado un bulevar, son diseñadores específicos, ¿no? Los arquitectos disciplinares propios de la interdisciplina harían un atrio, harían una logia, ¿no? En vuestro edificio hay otra cosa, hay un salto. Yo creo que es una condición muy contemporánea, es de ahora. Yo creo que la arquitectura ha conquistado, digamos, metas, ha conquistado soluciones que no existían hace 2 décadas. Digamos, a mí el siglo XX se me ha quedado muy, muy viejo. Yo creo que lo hemos expandido enormemente en capacidad de oferta, en capacidad de riqueza de espacios, en capacidad de lugares para la vida, que puedan manipular aquella sociedad que entra, que los usa y los disfruta. Yo creo que eso es nuestra acción, Curro.
donde somos específicos. Entonces, a mí me interesa, cara al futuro, qué tenemos nuestro que sea específico, que nos ponga en valor y que realmente pudiéramos transmitir. Ahí el colegio, yo creo que ha fallado hace muchísimos años. Yo fui uno de los mayores críticos ante el harakiri público cuando empezamos a ponernos verdes entre los arquitectos, cuando incluso, digamos, una parte de la profesión súper interesante, que efectivamente tenía una ambición descomunal por llegar a hacer grandes cosas, etcétera, los acabamos poniendo en la picota pública, ¿no? Nació esa perversa frase del ego del arquitecto: ¿qué sería del mundo sin ego?, ¿no? Los grandes médicos que nos curan y que nos han curado y que han inventado estaban henchidos de egos a tope. Joder, Ramón y Cajal, le quitas el ego y no había nada, ¿no? Se lo quitas a los científicos, a Madame Curie, ¿y qué quedaría? Pero si se murió por conseguir un resultado científico, joder, sí. Pero eso es la parte buena, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que un problema ocurre con la comunicación. Tú dices, ¿cómo conseguimos lo nuestro? Fue un milagro, solo uno por una serie de circunstancias, ¿no? Que casi no viene al caso. El caso es que, imbuidos por ese éxito y pensando que éramos como los toreros, íbamos a salir otra vez por la puerta grande, en otro proyecto parecido, allá fuimos a la Comisión de Patrimonio y salimos a patadas literalmente. O sea, yo creo que nos la dieron, ya a mí me duele. Y realmente dice, joder, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cuáles son las diferencias? Y realmente a lo que nos estábamos enfrentando lo hemos creado nosotros. O sea, hablamos de un urbanismo encorsetado, pobre, decimonónico, que realmente no responde al dinamismo de la sociedad, que todavía escribe usos permitidos. Dios mío, pobre Silicon Valley, joder, no hubiera ni nacido con ese urbanismo. ¿Pero quién lo hizo? Los arquitectos y las arquitectas. ¿Quién ha hecho los códigos infernales que nos juzgan? Los arquitectos y las arquitectas. La administración son los arquitectos y las arquitectas. Muchas veces pensamos que nos viene de fuera y lo hemos hecho nosotros. En ese sentido, yo que nací y aún puse mi pequeñito prohibido prohibir, ¿no?, de jovencito estudiante, realmente he llegado a una profesión que le encanta prohibir. Está llena de prohibiciones por todas partes, pero en todos nuestros estamentos. Es terrible. Yo me siento todo el rato coaccionado por muchísimos sitios. Y en ese sentido queda tu intervención de qué hay detrás de todo ese esfuerzo. Realmente un esfuerzo desmesurado que solo tendría una pequeña justificación y lógica porque es tu pasión y tu interés personal, ¿no? Y te dedicas a ello y haces. Yo hace años que, digamos, se me apareció una crisis en ese sentido cuando dije, lo que realmente no es sostenible es nuestro mundo, porque yo no puedo transmitir mi esfuerzo personal, mi sacrificio personal a los demás. Entonces un día eres consciente de que trabajas con otra gente y que tu loca pasión que hace que no haya horas, que no haya días, que no haya nada más que tu objetivo, de repente la intentas trasladar a tu equipo, a la gente que está contigo. Y eso no es sostenible. Yo creo que detrás de muchos de nuestros, digamos, podemos decir, triunfos de escaparate que ponemos, bienales, etcétera, etcétera, hay una enorme insostenibilidad profesional. Hay una precariedad brutal, hay todo un sistema de trabajo que realmente no es bueno para nada. Y yo creo que llega un momento de que esto hay que pensarlo, hay que romperlo, porque el mundo ha cambiado y porque nuestros mayores, los que fundaron este sistema, vivieron en unas circunstancias muy distintas, ¿no? Y entonces, en este sentido, todo se mezcla, son vuestras maravillosas preguntas. Ramón, en la que a mí me llegó, no lo has dicho, pero es interesantísimo cuando mencionas el tema de la sostenibilidad casi como tópico, vestuario, que viste de verde los proyectos de la escuela. Fíjate, en mi escuela no existe. De hecho, la mayor parte de la crítica que yo leo, que
que leo es una crítica plástica, una crítica de la apariencia, que en realidad no entiende nada del potencial que está trabajando. Digamos que la agenda que realmente, a mi entender, debería atender hoy la profesión, la urgente, la necesaria, la que necesita la gente, la que necesita el planeta, etcétera, no tiene nada que ver con la apariencia, no tiene nada que ver con la plástica. Y sin embargo, evidentemente, seguirá la plástica siempre, seguirá hasta la composición, que yo me negaba a mencionar la palabra en su día, ¿no? Todo eso seguirá, pero tiene que seguir de una manera distinta. Necesitamos asumir que tenemos que cambiar, que estamos en transición. Tres golpes de timbal. Vale. Voy a dar dos y a Pepe el último, tercero. La implicación de las instituciones, ¿no? Y también, efectivamente, la flexibilidad que se pueda plantear en la Administración. Yo creo que hay dos mundos muy diferentes. Lo puedo decir también por nuestra experiencia. Es más fácil que eso se produzca, esa flexibilidad de la Administración, cuando estamos hablando de edificios públicos que obligan a concursos. Y sobre todo cuando estamos hablando de concursos de ideas, no concursos de bajas. Porque en el momento que uno hace un concurso de baja, el mérito lo has perdido. Y entonces te pones otra vez a tabla rasa. Con el privado, efectivamente, es una batalla bastante, yo creo que perdida. Nosotros en este concurso, aparte de la experiencia en España, que es la primera vez que hemos dado el salto a Europa, sí vemos efectivamente que hemos tenido suerte de tener una gran implicación de todas las instituciones, pero porque se han involucrado todas desde el primer minuto cero, a la hora de generar, esto pasa en una universidad pública, pero también hay muchos entes públicos involucrados alrededor que han participado desde las bases del concurso. Este concurso y todos los que hay en Francia de dos fases, estamos hablando que el número de jurados asciende a más de 30 personas. O sea, les encanta hablar entre todos, pero repartir responsabilidades, pero también tomar responsabilidades conjuntas, por lo cual lo involucras en un proyecto que te va a seguir hasta el final. Es increíble cómo algo que efectivamente, como decía Jesús, ¿no?, que a lo mejor no existía, no estaba, que es esto de hacer un edificio encima de un edificio público, y dice, ¿dónde está el límite del bulevar y dónde empieza el edificio? Bueno, pues algo que en un momento dado fue una crisis brutal durante el proyecto de ejecución porque no sabía dónde empezaban las responsabilidades de uno o de otro, pues tan sencillamente nos reunimos con el urbanista y empezamos a decir, bueno, venga, pues metemos tu suelo que tú vas a meter por aquí porque coincidía la construcción del edificio con la construcción del bulevar en ese paso, aquí metemos esto, o sea, fue toda una negociación. No en vano, reconozco que una de las grandes bondades que tiene el país galo, de solventar esos problemas jurídicos de una manera muy sencilla. ¿Por qué allí se generan proyectos de usos híbridos? ¿Por qué mezclamos viviendas con cocheras de metro o colegios con viviendas? Cosa que yo aquí, con nuestro, dicen, no, aquí es imposible, eso es muy difícil, siempre con profesores de la escuela de urbanismo, dice, uy, eso es imposible, no se puede porque sería muy difícil de legislar. Digo, hombre, pero no nos vamos a permitir que la administración o la burocracia nos ate de manos y pies para evolucionar como sociedad y como país, si lo estamos haciendo en el vecino de enfrente. No, eso es muy difícil. Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué no tenemos que ser europeos en ese sentido? Aquí también, incluso en este proyecto, desde el primer momento, la institución de los usuarios, siempre acompañando, yo quiero esto, aquí me gustaría tal, no sé qué, pero incluso los estudiantes participaban en la elección del mobiliario. O sea, ni siquiera que nosotros que estábamos en el jurado tuvimos más fuerza que los propios estudiantes, que al final, pues, bueno, han elegido pues cosas, una locura que al final, bueno, le ha venido bien al edificio, da igual. En definitiva, también la administración allí no asfixia ni al arquitecto ni a la constructora. Estábamos alucinados, los propios estaban muy cabreados, el promotor, pero nos ha cogido la obra toda la subida de precio del acero. ¿Quién lo ha pagado? El promotor. O sea, la Universidad de París-Saclay, que estaba, claro, por eso nos recortaban nosotros cada vez más. No, es que se me está yendo el precio porque todo el acero, o sea, la constructora perfecta porque no ha sufrido ese. Y una cosa que yo alucinaba y que nuestros socios lo exigían y lo consiguieron, que como la obra se retrasó tiempo también por la pandemia y tal, pues esos meses de más de trabajo lo hemos cobrado. De repente han salido y dicen, bueno, venga, es verdad, habéis trabajado un año más, pues venga, os pagamos ese año más. Digo, no me lo puedo creer. O sea, de repente vives. Pero por otro lado, quiero recoger la pelota de Miguel Ángel
que te lanzó al principio, que lo tengo aquí un poco en la cabeza, porque por un lado, efectivamente, eso está ocurriendo en Europa, pero en Europa también están pasando otras cosas que hacen peligrar, yo creo, que ese cuerpo a cuerpo que tú enseñas aquí hoy, ¿no? Esa obsesión por la digitalización, el control de la economía, eso ha hecho que, en este proyecto en concreto, todo tenía que ser BIM, BIM incluso la obra. Además, durante los procesos de obra había un sistema digital de visado que le llaman, que nosotros lo veníamos bien porque de Sevilla podíamos revisar los planos de las constructoras y darle ok o no ok. Ya eso me quita el cuerpo a cuerpo. Después, cuando llegabas a la caseta de obra, magnífica, espectacular, como buah, parecía un edificio al lado, una pantalla, bueno, esta se queda enana, o sea, estoy hablando de 4 veces esta pantalla para poder reunirnos 20, 30 personas en la dirección de obra, proyectar aquí el BIM, no sé qué, no sé cuánto, y yo deseando ir a la obra, porque digo, ¿cuándo me voy a encontrar la obra? Claro, el problema también era que, bueno, esta administración, para dar oportunidades a las empresas más pequeñas constructoras, desarrolló la obra por lotes. O sea, en vez de un único interlocutor, un jefe de obra, tenemos 10 jefes de obra, uno por cada lote, 10 lotes de diferente. Que nosotros tuvimos mucha precaución durante el proyecto de ejecución para definir el proyecto, decenas de secciones constructivas para no tener problema de esa distancia con la obra, que aunque estaba allí nuestro propio socio local, pero al final teníamos todo perfectamente engranado, estructura, construcción, todo perfectamente. ¿Qué pasa? Que cuando llego allí, el lote de estructura empieza a coger mis secciones constructivas y borra todo y se queda solo con la estructura. Y digo, pero ¿cómo me has borrado todo? ¿Cómo vamos a ver que tú tienes que coordinarte con el otro? No, yo solamente soy responsable de lo mío. Entonces, cada uno borraba todo lo de los demás y se quedaba. Entonces, era una locura hacer esos visados para dar el ok constantemente. Pero lo bueno tiene que, efectivamente, sí nos dejaban ya cuando se iba el project manager, este tan horrible, ¿no?, que también allí fue horrible. Ya por la tarde, cuando ya se iba haciendo de noche y tal, quedábamos, pues allí ya se iban todos los administrativos y nos quedábamos con dos o tres jefes de obra para ya por fin ir a la obra y tener ese cuerpo a cuerpo. Pero lo que quiero decir es que esta burocracia e informatización del proceso, que si el BIM o no, también empieza a acorralar mucho ese momento, ¿no?, de decir, no, efectivamente hay resquicios, el BIM, menos mal que no llega a esos detalles, menos mal que, y podemos efectivamente por fin bajar a la obra cuando pues nadie iba, solamente los que cogíamos el avión a última hora a las 10 de la noche o al día siguiente. Y tú la... No, a ver, voy a cambiar un poco de tercio, ¿no? Y muy sintético. No, yo creo que, yendo al final, empezando por el final, la arquitectura es un instrumento de mediación. Ni seguimos como patrones y tal, sino que realmente siempre lo que estudiamos es a la sociedad, ¿no? O sea, nosotros, en el tema del Learning Center, es literalmente eso. Es decir, oye, no puedes pensar una biblioteca como la pensabas antes, ¿no? Que si la caja iluminada por la luz de Dios y entonces esto es una idea. Y dice, qué narices, ¿no? Y ahora entras en una biblioteca y está todo el mundo en sí mismo, pero en otras historias, se reúnen de otra manera, quedan de otra manera, obtienen el conocimiento. Evidentemente, en esa mediación, la arquitectura, los que lo ejecutamos, lo pensamos, lo que sea, tiene que estar también un poco disponible para esa mediación. Es decir, lo que no puedes es cerrarte en una carrera donde solamente se encierre en un conocimiento establecido, disciplinar, entre comillas lo disciplinar, porque es una de las cosas que a mí me gustaría también hablar. ¿En qué consiste eso de la disciplina, ¿no? O sea, o del oficio que antes decíais, ¿no? Porque claro, cuando un estudiante o cuando nuestra cultura utiliza tantísimos patrones de conocimiento, ¿dónde está ese oficio? Es una cosa absolutamente híbrida. Es decir, no puedes centrarte como antes, ¿no? Esa especie como de control también de la obra, diciendo, no, la piedra, el corte y ahora consigo que el cantero me venga y tal, ¿no? Sino que, bueno, como está explicando Sara, todo es como muy, muy, muy veloz, ¿no? Lógicamente, la arquitectura tiene digámoslo así, como pocas herramientas para provocar. Es decir, lo que únicamente puede hacer es mediar y provocar como esos movimientos, ¿no? Como esas, digamos así, como comportamientos, ¿no? Y ahí es donde el proyecto tiene que ser, a mi modo de ver, bastante inteligente. Es decir, yo me acuerdo, una cosa, un poco hablando de tu tema, ¿no? Una de mis primeras experiencias fue con una obrita con Juan González Mariscal, y era un ayuntamiento, ¿no? El ayuntamiento de Coripe, ¿no?
era un momento de la sociedad española bastante pobre, ¿no? O sea, no pensamos que todo han sido, ni siquiera la burbuja fue tan pobre, ¿no? Entonces nos presentaron la obra, el solar, no sé qué, y dice, oye, mira, que os vamos a encargar porque hay un concurso, entonces vais a hacer esta historia que es un ayuntamiento aquí, ¿vale? En Coripe, no sé cuánto, vamos a Coripe, y entramos en contacto con el alcalde, no sé cuánto, y dice, sí, bueno, pues mira, aquí os presentamos a los que os van a hacer vuestra obra. Pero si no la tenemos proyectada, ¿cuáles son? Dice, estos señores, y nos vemos a una señora con una falda larga, con una boina y tal, y bueno, y ahora un señor y tal, también como unos votos y tal, y decimos, y vemos con nuestro aparejador y decimos, oye Arturo, ¿esto de qué va? Porque no sabemos muy bien cómo hacer un ayuntamiento, no sé, cómo hacer el documento, ¿no?, para hacer el ayuntamiento, si primero no lo tenemos, pero eso luego me presentan a la gente que va a hacer la obra, ¿no? La obra eran, pues sencillamente, personas que tenían que hacer la obra, pero durante los 6 meses que tenían paro, para darle las peonadas, porque si no, no podían cobrar así de claro, ¿no? Claro, nosotros vimos ese tema y decimos, no, aquí qué hay que hacer. Y teníamos un modelo, mira por dónde nosotros también de vez en cuando, ¿no?, utilizamos las grandes referencias, ¿no? Hay una cosa muy bonita en un ayuntamiento, que es el ayuntamiento, fíjate ahora en manos de qué, pero da igual, el ayuntamiento de Palma de Mallorca. Súper bonito, súper bonito. Es decir, la fachada es un banco. Y a mí aquello se me quedó, ¿no? Cuando vi de estas cosas de los talleres de verano de Palma de Mallorca y tal, y cuando lo de Coripe digo, caray, haremos lo de Palma de Mallorca, ¿no? Es decir, pero ¿cómo? En un ayuntamiento tiene que ser un sitio, y dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tal? Dice, porque en el banco, joder, es que vienen los vejetes con el bastón, que son los que realmente median con toda la sociedad y tienen como ese dominio de la memoria, ¿no? Y dice, oye, efectivamente Coripe funciona así. El ayuntamiento es muy pequeñito, obviamente lo que tiene que ser es ni puerta ni nada, que la gente se sienta allí, ¿a qué? A controlar a los políticos, joder. Se sientan allí en el banco y largan, ¿no? Y fulanito ha pasado y no sé qué, ¿usted qué hace? ¿Usted está trabajando o no está trabajando, no? Cosas de ese tipo. Es decir, realmente las cosas son bastante, no voy a contar el edificio, obviamente, pero sí como ese dispositivo de mediación, de decir, ¿qué hace un ayuntamiento de pueblo o qué puede hacer por la sociedad? ¿Qué hace una biblioteca, un learning center, un sitio de aprendizaje por la sociedad? Dice, pues encontrar a la gente. ¿Qué hace la escuela para que realmente, digamos, seamos útiles a la sociedad? Dice, bueno, pues realmente a lo mejor lo que tenemos que hacer es, ¿por qué no? Yo estudio mucho a los estudiantes, ¿no? Yo doy máster habilitante, o sea, que ninguno tenga sospechas de que yo estoy enseñándole para que la gente construya y no sé qué, eso que se llama oficio, ¿no? Y no tengo sospecha de nada, porque aquí está Ramón y sabe que soy uno de los más duros, ¿no? Ahora, también soy uno de los más duros en la mediación, es decir, vuestro compromiso con la sociedad es grandísimo. Ahora vamos a construirlo y no sé cuánto. Ahora, una cosa y la otra no están reñidas, es lo mismo. La construcción tiene que estar mediada con los nuevos materiales y los nuevos agentes, ¿no?, que tú hablabas, ¿no? Esto de los lotes, ¿no? Entender a 20 ingenieros que se nos sentaban allí en las direcciones de obra, y tú porque eres francesa, pero yo no entendía ni papa, ese era el problema, ¿no? Y luego tenía que dirigirla. Entonces, es decir, ese instrumento de mediación, hombre, tampoco voy a ser muy tafuriano, ¿no?, en el sentido de decir, vamos a hacer la revolución y luego haremos la arquitectura, ni muchísimo menos, ¿no? Pero la arquitectura sí puede transformar las cosas. En ese ayuntamiento, ese pueblo no tenía ayuntamiento, tenía una casa y lo utilizaba como ayuntamiento. Y ahora todo el mundo sabe desde hace un montón de años que ese es el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque la gente está sentada en el banco. Y a mí eso me parecía bonito, lo de Palma de Mallorca. Palma de Mallorca, o sea, en la fachada, los viejetes, ¿no? Dice, ostras, esto tiene que ser de la gente. En las disciplinas igual. En las disciplinas, dice, a mí no me gusta trabajar con este material, pero ¿y si realmente, oye, como la película, ¿no?, como la película de Woody Allen, ¿y si la cosa funciona? ¿Y si a lo mejor podemos alquilar una joven, un ancianete, un sitio, porque es muy caro vivir en Nueva York y a lo mejor podemos así funcionar? ¿Nos ponemos de acuerdo? Es decir, yo no puedo andar, no puedo ir por el pan, pero usted sí, yo le hago la comida, usted me va por el pan y usted tiene una vida muy veloz y yo que soy anciano, pues realmente, ¿y si la cosa funciona, no? Yo creo que la arquitectura es ese punto de mediación. El tema de la administración, ojito con el tema, es decir, vamos a ver. Hay cosas que la administración, yo no confío en la administración, confío en las personas. Es decir, ¿qué quiero decir? Pues sencillamente, mira, podemos tener unos buenos jefes, unos buenos alcaldes, unos buenos concejales o lo que sea, y en los colegios podemos tener gente maravillosa. Pero realmente yo confío más en más que en el conocimiento y en ese poder regular las cosas en las personas. Efectivamente, hacía como años, ibas a la administración y conseguías cosas.
la cosa se ha hecho absolutamente jurídica y evidentemente ahora no hay nadie que cambie nada porque le pueden meter el paquete por prevaricación y no sé qué, no sé cuánto. Y eso es un problema, eso está claro. Ahora, que realmente también las instituciones tienen que negociar estas cosas tan evidentes como es la exigencia, por ejemplo, muy claro, para que todo el mundo lo entienda. Es decir, oye, el colegio no va a decir nada sobre la vivienda social. Se hacía vivienda social en aquella España a porrillo. De hecho, nosotros ganamos un concurso en otro pueblo no sé qué, que era un edificio público. Y me acuerdo un señor maravilloso, que José Ramón Moreno, que era director general de Estudio de Vivienda, después de la transición, había muchísima voluntad por hacer las cosas. Hacía muchísimas viviendas. Yo me acuerdo que nosotros copiábamos a los Antonios y, no sé, a Guillermo y tal, pero por la vivienda social. Nadie va a decir nada sobre la vivienda social. Segundo tema. Nadie va a decir nada sobre el tema de las bajas económicas en los concursos de empresas, porque la calidad también empieza por ahí. Si a mí me reducen, evidentemente, si tengo que hacer ya un 20 o un 30% que están haciendo nuestros compañeros en una obra, ¿cómo luego voy realmente a dar ese más por menos que tú has descrito muy bien, ¿no? Los arquitectos siempre damos más por menos. Nadie te encarga una calle, pero tú haces una calle para que realmente el ayuntamiento sea como una calle, ¿no? O en el caso de una notaría. Nadie te está encargando un vestíbulo para atravesar la ciudad y tú metes la calle y tienes que pagarla con la obra. Evidentemente, a medida que se van haciendo la administración más estrecha, estas posibilidades no se pueden dar. Es decir, nadie te va a pagar el vestíbulo, nadie te va a pagar la calle corredor, nadie nos va a pagar el banco porque nadie me lo ha puesto en el programa, ¿no?, del ayuntamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la administración tiene que dar también un paso de mediación con la sociedad, que me parece que no lo está dando. Pienso que en todo tu comentario, Pepe, has utilizado, no sé si te has dado cuenta varias veces, la palabra desbordamiento, ¿no?, en relación a cómo se produce la conexión entre profesionales, entre sociedad. Y había una pregunta al principio sobre la clave, ¿no?, en todo esto. Yo creo que desbordamiento es una buena palabra para averiguar, ¿no? Eso que decía Pepe, me encargan, la hoja de encargo. Esa es una parte del desbordamiento. Es absurdo ya que la investigación en un taller de escuela arranque de un encargo. Ya sabemos que no. No empieza en el qué y averiguar el cómo. Está antes el por qué, seguramente, ¿no?, para ver realmente la lógica de aquello, si tiene sentido o no. Ese desbordamiento nos da, seguramente, para otro día, pero yo creo que también hemos desbordado un poquito el horario. Sí, sí. Los del ayuntamiento nos habían dicho que teníamos un tiempo y, bueno, nos lo hemos regalado, ¿no? Os comento, gracias por no moveros, por estar ahí, por atender con tanta atención lo que arrancaba acá. Vamos a seguir la conversación abajo y os pido que tengáis la tranquilidad y la confianza de seguir hablando con Pepe, con Suso, con Nacho, con Nuria, con Ramón. Están aquí. Muchas gracias a todos. Gracias equipo de Scalae por ayudar a poner esto en marcha. Gracias colegio, gracias escuela, gracias ayuntamiento y gracias a todos vosotros por compartir esta tarde tan bonita. Espero que os haya sido de provecho. Gracias a vosotros.